Eric Urbelo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, ¿qué tal te sientes? Bien, ya recuperado de, del viaje y, de, y del partido y bueno, empezando ya una nueva semana, aunque sea miércoles, pues ya toca preparar el partido. Porque uno que convive con ustedes, que viaja, que se desplaza, al final el volver eh, de viaje, me refiero, tras madrugón, después del partido, sobre todo ustedes, hace que, que se necesiten pues quizás uno, dos días, ¿no? Para estar al 100% físicamente. Sí, la verdad que el segundo día prácticamente yo creo que es el, el más duro porque los músculos cuando más se, se resientan, a las 48 horas de, del partido, más el viaje y el, el dormir poco, pues al final el, el cuerpo pues, pues sufre. De todos modos, el volver después de un triunfo se hace muy diferente a volver después de una derrota o un empate incluso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva el, el que tras ganar pues el viaje se haga, se haga más corto? Sí, la verdad que Extremadura era un, un campo súper complicado, eh, ...lo conseguimos sacar y, y bueno, después de dos victorias consecutivas... ...el vol volver a casa y tener dos días libres como, como hemos tenido... ...pues al final eh, se hace un poco más ameno y, y se disfruta más. Si no me equivoco hace un par de años fuiste ahí también con el filial, ¿no? Con las Palmas sí. Atlético y el, lo de que el hotel esté tan, la, tan cerca de, del estadio... ...es también peculiar, ¿no? Dentro de los viajes. Sí, la verdad que bueno, nosotros ahora fuimos de, del hotel a, al estadio en, en Guagua... ...me imagino yo que, que será por seguridad... Uh -huh. Pero yo no sé si con, con el filial fuimos caminando. Yo creo que fuimos caminando y bueno, está dos minutos caminando, así que. Es no, el protocolo, está claro, para que uh -huh. para que todo se lleve bien. Pero bueno, sobre el partido te quiero preguntar. El triunfo se da de un modo. No sé si decirlo épico, pero sí con valle salvando al equipo al final, demostrando mucha solidez. Distinto a lo que a priori eh, pues fue las palmas en ese tramo de cinco victorias en seis partidos que tocó mucho la pelota, fue siempre superior. Eh, sabe ganar las palmas en muchos registros, ¿no? Sí, está claro que, que segunda es un, una liga muy dura. Eh, los rivales en, en casa siempre son eh, más, más potentes porque la afición eh, ayuda y al final, eh, si quieres estar arriba o por lo menos luchar por, por los puestos de, de playoffs, tienes que saber competir y y sobre todo ganar y dejar la portería cero en campos como este. Y se dan circunstancias que, pues no sé, por momentos Álvaro Lemos, Alberto de la Bella, los dos laterales tuvieron un tramo muy bueno. Ahora Álvaro Valles también eh, destacando y salvando al equipo en ocasiones. Viera, Pedri, parece que todos se suman a la causa, ¿no? Cuando se necesita siempre aparece alguien. Lo que demuestra, digo yo, eh, bajo mi punto de vista, que esto es sí o sí un equipo. Sí, yo lo que noto con, dif con diferencia de, del año pasado es que entrenando todos están al 100%, se ve que todos quieren, quieren jugar, quieren participar, y, y a los que no le toca participar, pues entrenan igual de fuerte para que cuando alguno caiga, ya sea por tarjeta, por lesión o por decisión técnica, pues que lo haga igual o mejor que, que el que estaba, y al final yo creo que eso es lo que hace que, que el equipo vaya a estar arriba. Te daba un nombre antes, el de compañero de posición Álvaro Lemos, eh, tras su lesión aparece de nuevo de lateral. Eh, ¿Qué tal te está viendo en esa posición? Bien, la verdad que los dos primeros partidos los, los gemelos me... Me dieron un toque de atención en, en el 80 o así y me dijeron que, que, bueno, que poco a poco. Y ahora ya la verdad que, que muy bien, sí, es verdad que, que en ataque me, me cuesta un poco más, pero bueno, en defensa, con, con dejar la portería a cero, me, me conformo. Pero si no me equivoco, tú de lateral ya jugaste cuando estabas en el Villa, incluso eh, antes de venir a la Unión Deportiva. No es nueva esa posición para ti. Bueno, en el Villa, Villa fue Ale Suárez. ¿El Villa eh, fue Ale Suárez? Eh, sí, yo en, en el filial jugué alguna vez de, de lateral y, uh -huh. y, y bueno, sí, es verdad que... En segunda vez es menos complicado, era un poquito superior físicamente y al final yo creo que con eso suplía la, la técnica. Bueno, algo que te tuvo que ver es para correr, cuando te hace debutar contra el Rayo a Onda a principio de mm -hmm. año. Eh, creo que llegó a decir, hemos ganado un lateral para 3, 4, 5 años. Bueno, por ahí eso, algo te tuvieron que ver, digo yo. Sí, bueno, sí es verdad que al ser rápido y a leer bien las, las jugadas, pues bueno, a la hora de, de cortar la línea atrás, pues. Eh, tener un, un lateral rápido y que lea bien el juego, pues yo creo que puede, puede aportar bastante. Tres partidos para final de año, jugaste en el primero de 2019 con el primer equipo. ¿Se puede hacer un balance de 2019 a nivel particular, Eric Urbelo? ¿Cómo ha sido 2019? Ha sido fantástico. Sí, es verdad que en cuanto a resultados, la temporada pasada no, no terminó de, de cuajar. Parecía que al principio eh, podíamos dar el salto mm. y conseguir un par de, de victorias, pero bueno, al final no, no se logró y ahora. Bueno, mm. Hemos tenido una racha buena, ahora estamos volviendo a tener la racha buena y si conseguimos un par de victorias más vamos a estar muy arriba. ¿Es muy diferente la vida siendo jugador de Las Palmas Atlético, de un filial, a ser jugador del primer equipo? Pues yo casi no, no lo he notado, ¿eh? yo sigo haciendo lo mismo. Sí es verdad que llego más cansado a casa, pero, pero bueno, pues el resto más o menos, igual alguno te, te saluda por la calle, pero tampoco, tampoco mucho más. Hombre, algo más tarde tendrán que reconocer, digo yo. <laughs> bueno, sí, alguno que otro sí, pero... Pero bueno, eh, bien, tranquilito. Oye, nombrabas al principio, o sea, de, sobre el principio de 2019, lo de la temporada pasada, que se intentó estar arriba, no se consiguió. ¿Diferencias con este curso con respecto al grupo? ¿Ves alguna? Sí, como te decía antes, eh, prácticamente si alguno está entrenando un poco ahí, cogido porque está un poco sí. de bajón ese día, por, por algo externo o lo que sea, pues siempre, siempre hay uno que le hace alguna broma para, para subirle el ánimo, para, para que todos apretemos. Y, y al final yo creo que eso es lo que se está viendo, una piña que... Entre quien entra al campo, al final eh, lo da todo, y yo creo que eso para, para el club y para el equipo es fundamental. Y el que hayan tantos jugadores de las Palmas Atlético se puede, no sé, para ustedes, hablo para Alex Suárez, para ti, para Fabio, para Valle, Josep, eh, ¿puede ser que le dé un poquito de tranquilidad el ver compañeros que estaban con ustedes en las Palmas Atlético y no verse quizás en un mundo solo de, de profesionalismo? Sí, está claro que cuando subes solo te, te cuesta un poco más, te te da un poquito más de impresión y cuando ves un, un par de jugadores que estaban contigo el año pasado y que, que los has visto crecer y que, y que están jugando titular y demás, al final dices, coño, yo también puedo y yo creo que a todos nos viene muy bien que, que estemos un grupito bueno de, del año pasado y eso también quiere decir que tanto Juan Manuel, Tonono y demás están haciendo un trabajo muy bueno abajo. Y, y bueno, eso al final es un, una seña de identidad del club Sí, entonces es un, un valor de la cantera, pero eh, con respecto a lo que dijo Pepe Mel al principio de pretemporada que había un cambio en la dinámica del grupo porque había muchos jugadores jóvenes, ¿ustedes lo ven así también? que el casa haya eh, rejuvenecido y ustedes forman parte de, esa, eh, eh, de ese refresco ¿no? del primer plantel eh, ¿creen que son también ustedes... Eh, por así decirlo culpables del buen ambiente que se está em empezando a generar sí porque al final eh, bueno, la gente que tiene más experiencia que ha jugado muchos partidos que ha jugado en primeras ha jugado en equipos muy grandes eh, cuando no juega pues al final dice coño tengo que jugar sí o sí y se enfadan un poco y con razón o sin razón pero al final siempre te acabas enfadando un poco y bueno la gente joven que no tiene experiencia y que se quiere comer el mundo al final en vez de enfadarse lo que hace es entrenar más fuerte para, para intentar quitarle el puesto a los que están jugando. Me parece interesante esa reflexión, la de que el, el, el jugador joven parece como que, que lo ve todo con más ilusión, lógico, ¿no? Uh -huh. Y el que está arriba pues le cuesta un poquito más entenderlo. En este sentido, al haber tanta no puede decir diferencia de edad, pero sí los mantovánidos de la Bella, que son entre comillas padres futbolísticos de ustedes, eh, ¿qué tratan de transmitirles ellas? Yo este año y el año pasado con, con David García he aprendido una barbaridad. Sí. Yo creo que en un año que es lo que llevo aquí, he aprendido más que 7, 10 años que, que de aquí para atrás. Y bueno, yo creo que al final tener un grupo en el que hay personas, eh, jugadores con mucha, mucha experiencia y jugadores tan, tan jóvenes, con no tanta experiencia, pues yo creo que al final se, se comp compenetran y, y a todos nos viene muy bien. ¿El jugador que más impacto te ha causado en ese sentido a la hora de, de aprender de él? De aprender. David García el año pasado me, me enseñó muchísimo, Momo también muchísimo. Eh, Aitami, Martín, yo creo que todos los, los que tienen más experiencia y llevan tantos años aquí arriba, pues al final yo creo que son los que más te enseñan. Yo creo que con los años vas aprendiendo y también nos tocará a nosotros en un futuro pues, enseñar a los que ven ¿Y con Pepe Mel, qué tal? ¿Con el mister? Muy bien, la verdad que muy bien. Yo creo que es un, un entrenador que sabe domar bien el grupo, que, que nos tiene a todos. Eh, muy contento y al final hacer un buen equipo y un buen grupo es, es fundamental. ¿Crees que es el entrenador idóneo para la Unión Deportiva? Ya no porque sea llame Mel, sino porque mira a Las Palmas Atlético. El año pasado, de hecho, hizo debutar, no sé si a 5 o 6 futbolistas uh -huh. eh, y venías tú ya de, de subir al primer equipo. ¿Crees que un entrenador con ese perfil es el idóneo para Las Palmas? Sí, por supuesto, porque a Pepe Mel no, no se le caen los anillos y si tiene que, que tirar de, del filial, pues tira sin ningún problema. Y yo creo que eso a todos, tanto a los que estamos arriba como a los que están abajo, pues nos viene, nos viene muy bien porque al final te. A, sobre todo en el final, vas a entrenar con otra ilusión pensando en que, en que de verdad puedes tirar para arriba. Me suelen decir los más jóvenes que el ritmo es la principal diferencia entre entrenar con las palmas atléticas y entrenar con el primer equipo. ¿Ves alguna más o te quedas principalmente con esa? Ritmo, la cabeza y la musculatura también al final. Si, si estás abajo entrenando en césped artificial, aquí arriba después se te ponen las piernas un poco más anchas. Y yo creo que lo que más notas es eso: el, el físico y, y el ritmo. Te pregunto ya por este, para mirar hacia adelante Mirar el fin de semana eh, Viene el Numancia, luego dos partidos más Final de año, ¿qué esperas de este final de 2019? Bueno, quedan nueve, partidos, nueve puntos pues, Nueve puntos y, y vacaciones eh, Un parón Y volver con, con las pilas cargadas Para el 2020 eh, Seguir creciendo y sumar el máximo de victorias posibles Porque se mira la clasificación eh, Después de estos dos triunfos seguidos Después de que antes venía una mala racha Antes una buena, antes otra mala ¿Se mira la clasificación? Eh, sí, al final inconscientemente eh, acabas mirando la, la clasificación, pero lo que está claro es que por mucho que la mires ahora, de aquí a final de, de temporada quedan muchísimos puntos por jugar y, y bueno, hay que sumar los tres puntos cada fin de semana para, para poder estar arriba y a final de año poder disputar los, los puestos de pliego. Por ir al mar cercano, eh, no numancia, a fin de semana, ¿se mira más al rival o crees que aquí se mira más a, a uno mismo y saber lo que uno tiene que hacer en el campo? Bueno, yo creo que hemos conseguido la, la confianza suficiente para, para mirarnos a nosotros mismos y decir, eh, nosotros jugamos así, esta es nuestra manera de, de ser. Y bueno, viene un rival, hay que ver cuáles son sus virtudes y sus defectos para, para poder atacar por ahí. Y, y bueno, al final eh, creo que el equipo está pensando más en, en uno mismo, en hacer las cosas bien y las cosas que, que trabajamos en, en los entrenamientos. Y ya después, en los últimos días de, de la semana, pues preparar el partido eh, mirando las virtudes del rival. Eric, ya para finalizar, eh, te pregunto un poco a largo plazo, pero todo a nivel particular y colectivo. ¿Qué tiene que pasar en esta temporada de 2019-2020 para que Eric Rubera la final de temporada diga, este ha sido un buen año? Acla acabar sobre todo en los puestos de, de playoff y después ascender. <laughs> y <a nivel risa> si no ascendemos, pues bueno. <laughs> ¿Y a nivel particular? A nivel particular, participar y ayudar al equipo a estar en los puestos de playoff. Pero me llama la atención eso, que todos miran al playoff como un buen año, porque en segunda división quizás es tan corto el espacio que hay entre la zona baja y alta que se puede plantear como un objetivo. Sí, está claro que no sé a cuánto está el, el descenso, pero bueno, que está súper pegado uh -huh. en comparación con los puestos de playoff. Que no sé si habrá 10 puntos de diferencia. Uh -huh. y, y bueno, al final acabar arriba y tener la oportunidad de jugar los puestos de playoff, después se puede dar cualquier circunstancia, uh -huh. pero pero por lo menos acabar ahí y decir, ahora estamos aquí, podemos ascender y no acabar el año en, en tierra de nadie. Pues que se cumplan esos pronósticos. Muchas gracias por atendernos y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.